Muy buenas noches, Eduardo, amigos televidentes. En efecto, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa acordó hoy la posible contratación de un seguro médico por casi 4 millones de dólares para empleados y diputados de este órgano de Estado. El tema se maneja con bastante hermetismo. Escuchemos las declaraciones de algunos de los diputados. El tema del seguro es responsabilidad de la presidencia. Y yo ya no lo lleva el presidente y nosotros después vemos. Solo sabemos que está esa oferta y entiendo que hay algún nivel de interés de la junta directiva. No hemos votado ni hemos apoyado eso. Hay una propuesta de contratar una red de servidores, ¿verdad? Es una empresa, una red que tiene un grupo de médicos para que atienda, ¿verdad? Pero no es una compañía de seguros. Por otro lado, en la Asamblea no se aprobaron los suficientes votos para emitir un pronunciamiento en contra del ataque por una turba chavista hacia diputados en la Asamblea Nacional de Venezuela. El diputado Donato Baquerano opinó al respecto. Es una situación sumamente crítica la que está viviendo la democracia en Venezuela y desafortunadamente nosotros no estamos exentos a eso. En primer lugar, el gobierno está apoyando incondicionalmente, el gobierno de El Salvador, del FMLN, apoya el gobierno de Nicolás Maduro, independientemente de las acciones antidemocráticas que estén realizando. También buscamos reacciones de diputados del partido FMLN, pero no obtuvimos respuestas. Con esta información regreso a los estudios. Muy buenas noches.